Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y, a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos al programa más humilde de la televisión. Esto es ¿Qué ha pasado? E iniciamos con un fuerte aplauso del público que vino a vernos esta noche. Buenas, ¿cómo están? Cada vez más gente y sobre todo los lunes, porque iniciamos semana y además iniciamos con un invitado que ustedes en pocos segundos se van a dar cuenta de quién se trata. Señoras y señores, saludamos a los televidentes, a las personas que están desde sus hogares y también a los que están desde sus lugares de trabajo, porque algunos nos han escrito y nos han dicho, ustedes me acompañan mientras yo trabajo. Así que un abrazo para ellos, también un saludo para las personas que participan a través de las redes sociales. Recuerden, pueden utilizar el hashtag o numeral o etiqueta Yo Veo Telemedellín. Saludamos también, como es menester, al equipo de producción. ¿Cómo están, amigos? No, pero qué tristeza. No, mentiras. Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ah, bueno. Y saludamos a el profe... Hoy, no, Chicho, hoy me tenés como triste. Sí, yo sé que estás? Sí. Yo sé que pero bueno, sí, pero buenas puedo noches. Solucionarlo. ¿Cómo estás? Si, no, encuentro un aparato... Sigamos adelante. ¿Cómo estás, Chicho? Me gusta tu camisa. Gracias, David. Muchas gracias. ¿Dónde la compraste? En un almacén, no podemos decir no, marca. No, tienes que Chicho. Decir la marca. No la voy a decir, Andrés, porque estaríamos haciendo publicidad gratis y no es del caso. Y bueno, ¿cuánto costó esa camisa? Poco. Sí. Pues claro, yo no invierto mucha plata en ropa. La ropa cara que tengo es porque me la han regalado. ¿Cómo estás? Bien, Chicho. Un poco triste contigo, pero bien. Primero tengo que darle un saludo al señor que utiliza este computador los lunes porque lo pone en Arial 3, la fuente. Chicho, eso no le interesa. Entonces no se ve. Si nos escriben, no se ve. Y no sé cómo se configura este computador. Entonces hoy me van a ver haciendo así todo el programa. Pero es que ya sos papá, por eso miras así. Por Dios, pero lo ponen en Arial. ¿Cómo puede un ser humano leer ese tamaño? Porque es alguien joven. No, pero por Dios. No. Tiene pico y plata. Bueno. Tiene pico. No, yo no entendí el chiste, pero bueno. En el corte te vamos a contar. Muy bien. Estabas chiste en chiste interno. No, no es tan interno. Bueno, para que ustedes se informen, se enteren y se den cuenta cuál es el invitado de esta noche, pues veamos esta imagen, porque él está visitándonos desde el fin de semana pasado, presentando esta obra junto con Adriana Arango, su cónyuge, pareja, esposa, Wences y Lala, en el teatro, que es en La Nutibara, antes de una juguetería a mano derecha. Este lugar... ¿Todavía existe esa juguetería ahí? Sí, señor. En este lugar ustedes pueden ver de jueves a sábado, Wences y Lala, es una obra mexicana, pero esta es la adaptación. Más adelante vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Y lo podemos llamar ya, Chicho. Llamémoslo. ¿Te parece? ¿Vos lo recordás por qué? Ay, tengo tantas cosas para hablar con él. ¿Pero por qué lo recordás? Porque es que lo recuerdo por un papel que no sé. Los actores los van dejando, como algún día entrevisté a un actor y uno los va dejando atrás, pero por ejemplo yo recuerdo por un papel en una novela que para mí, o en una serie, no sé si se cataloga novela, no nos merecíamos los televidentes en esa época. Ah, ¿La Dama del Agua? No. No, ah, ¿cuál? ¿Por cuál lo recuerda usted? Yo lo recuerdo es por dos películas. Bolívar, Soy yo y La Gente de la Universal. La Gente de la Universal. Pero ahorita les voy a... Porque es que voy a hablar mucho de esa novela y de esa serie y de ese personaje. Entonces, no lo quiero incomodar. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Con un fuerte aplauso al señor Robinson Díaz Uribe, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien. ¿Cómo te va? Robinson, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo asiento? Gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, hermano. ¿Cómo va Wences y Lala? Muy bien, muy bien, subiendo, creciendo. Es una pieza maravillosa, es una obra que invito a que la gente vea un espectáculo distinto, diferente, muy emotivo, lleno de humor. Sí. Un espectáculo muy inteligente, una obra que vi en México, que tuve la fortuna a través de Rafael Perrín, que fue el director de La Dama de Negro. Otra obra que también trajimos de México, que
que celebramos 200 presentaciones ahora en Bogotá, y Rafael me dice, ve a ver este espectáculo, esta obra, es la más sencilla del mundo. Y fui a ver esta obra, hermano, y la vi, no, encantado. Dije, yo quiero llevar esta obra a mi país, quiero traerla. Y efectivamente, está recién salida del horno. Es escrita por Adrián Vázquez, un autor, director y actor, un hombre, un monstruo de teatro, y la compramos, la montamos con mi esposa, mi hijo también participa ahí, y pues, hermano, muy orgullosos, muy satisfechos de poder traer este espectáculo, que es muy sencillo, pero llega, ataca el corazón, agarra el corazón, te lo estruja, te le hace polichado y te lo vuelve a meter ahí en el pecho. Queda uno livianito. Queda uno livianito. La gente ríe, llora y se divierte mucho. Es otro ángulo de contar historias. Una historia que además conecta mucho con nuestros ancestros, con lo que somos nosotros como colombianos. Yo vi muchos puntos de conexión. Ah, muy bien. Y le cambiamos algunas cosas, pero el resultado es muy bello. Los invito a todos los espectadores que nos están viendo para que no se pierdan otra forma de teatro, otro espectáculo en el Teatro de Laureles, jueves, viernes y sábado. Para conocer más de Robinson, yo quiero que veamos, por favor, una imagen y nos expliques por qué estamos mostrando esta imagen. Bueno, aquí está. ¿Cuál? Pues, a ver, lo que vemos es una planta donde se fabrican telas, donde se fabrica un producto textil, y lo que vemos en diagonal es una publicación interna de que se le entregaba a los trabajadores de paños Vicuña. Vicuña, dice ahí, ¿verdad? Paños Vicuña, ¿por qué sí, está hermano. Esa imagen ahí? ¿Por qué está esa imagen? Sí. No, te pregunto a ti. ¿Por qué me traes a colación Vicuña? Pues, hermano. Por tu señor padre. Por mi papá. Que yo creo que ahí empieza, bueno, por tu papá y tu mamá, ¿cierto? Ahí empieza todo, ¿no? Como la chispa de tu papá. Sí. Ese factor intelectual de tu mamá. Qué interesante esto. No me tenía esa noticia. Pues sí, mi papá empezó siendo barrendero en Paños Vicuña, ahí en Belén, Los Alpes. Qué lástima que cerraron esa fábrica. Hay un centro comercial ya. Producían las mejores cobijas y paños del mundo. Pues mi papá trabajó en Paños Vicuña 34 años. Sí. Hasta que quedó sordo. Una vez me dijo, cuando yo estaba estudiando, me dijo, quiero que venga a la fábrica. Ajá. Me llevó Envigado a la fábrica y me dijo, venga, ¿dónde trabajo? No, hermano, no podía creer eso. Un telar Crompton es más o menos del tamaño de este estudio, mano. Uno. Sí. O sea, de aquí a allá, mano. Y eso hace un ruido como, como que le digo yo, como si uno le metiera un tractomula o el motor de un avión a la casa, a la sala de la casa. Mi papá perdió parte de la audición. ¿Por el trabajo? Pues sí, claro. Pero a él, a la fortaleza de él, hermano, le debemos nosotros, pues, nuestros estudios. Lo que somos hoy en día, Norberto, mi papá es un berraco, mano. Y mi mamá, pues, ni se diga, porque no podemos decir que era él. Mi mamá lo ayudaba, o sea, mi mamá se encargaba de la casa, mi mamá. Y tu mamá tenía como muy buenas calificaciones y tal, ¿no? Y muy amante de los libros. Sí, hermano. ¿Y usted cómo sabe todos esos chismes, papá? Ya, pues, le averiguan aquí a uno todo. Estaremos chuzados. Pero no es tan chisme, ¿no? Está bien. Pues no, está bien, bien. No, está bueno, un programa chismoso, ¿no? Sí. Pues mi mamá era una de las mejores normalistas de Envigado, hermano. Cuando existía la normal de señoritas. Sí, señoritas. Parcero, porque eran señoritas. De verdad. No, ese montón de lo que a veces encuentra uno hoy, ¿no? Y lo cargaban con un orgullo y el letrero del colegio era normal de señoritas de Envigado. Claro. Y el otro era la anexa a la normal, que era que quedaba al ladito. Ahí estudió mi madre y mis tías también estudiaron ahí. Y luego mi mamá estudió en el CEFA.
y fue una de las mejores bachilleres de Antioquia. Mi mamá, si mi tía abuelo, que en paz descanse también, pero este desgraciado, no la dejó estudiar porque en ese momento el estudio... No era bien visto. No era bien visto. ¿Qué hace una mujer en la universidad? ¿Cómo así? Si las mujeres son para la cama y la cocina, ¿no? Sí, es verdad. Lastimosamente y, era... Era así, pero mi mamá hubiera sido ministra, hermano. Te lo aseguro. Una mujer muy sesuda, muy lectora, muy cabezona, pero... Pues le tocó en esta vida, por lo menos le tocó luchar por su familia. Le agradezco mucho a mi mamá el sacrificio, una gran mujer. Hoy en día los tengo vivos y es uno de mis mayores orgullos que poder presentar mis trabajos. Por ejemplo, el jueves pasado que los invité a que vieran la obra fue maravilloso. Poder, o sea, una de las grandes satisfacciones de uno, yo creo que cualquier ser humano, es uno poder invitar a sus padres y mostrarles, mire... Valió la pena vivir, pero valió la pena la inversión, lo que hicieron conmigo. Eso fue lo que dejaron, pero no asusta mucho tener a los papás ahí. No, ya no. Ya no, pero en algún momento sí. Sí, claro, cuando arranqué mi carrera como actor, hermano, una vez en el Matacandelas, hermano, fue mi papá con mi abuela, con mi abuela Lorenza. Ahí está, güey, a una presentación y ahí sí me oriné. Sí, ¿y qué tal salió? Horrible, hermano, pues en el caso mío. ¿Y qué te dijeron? Qué bien, bien, mijo. Bien, mijo. Pero dentro de la familia, ¿tenés algún crítico? Que vos digas, uy, esto lo va a ver mi primo, mi tía, mi mamá, mi abuelo, no sé. Que es el que le da varilla, pero con cariño. Con cariño. No, mis hermanos, mi hermana Lucy, hermano, es una cuchilla. Y, sí, pero generalmente como yo me esmero por hacer las cosas bien, hermano. Hay algo que me parece particular de tu historia y es que es de las pocas ocasiones donde la persona dice voy a ser actor y los papás que tienen una formación, lo podríamos llamar quizá conservadora, dicen listo, mijo, hágale. Si esto es lo que a usted le gusta, vaya y hágalo. Y lo que hiciste cuando te fuiste a Bogotá, pues no fue color de rosa, te tocó guerrearla, te tocó duro. Y hay una imagen, yo no sé, yo quisiera saber que... Este manes saben mucho, hermano. O quisiera creer que este fue el lugar donde trabajaste durante un tiempo. Veamos la imagen, por favor, porque también fuiste mesero, trabajaste en un parqueadero. Sí, hermano. ¿Es este el Pierrot en el que trabajaste o no? No, este no es el Pierrot, pero era el nombre, sí. El nombre sí es, pero no. Pero digamos que sí, Ron. Era de, bueno, de, sí. Pero, sí, era ese. No, el lugar lo cerraron, quedaba detrás de la Plaza de Toros, en la detrás de la Santa María. Sí. Ahí en la calle subiendo en la 27, ahí al pie del Boliche, que es un restaurante donde venden pasta todavía. Ahí me recibió el estaba desesperado, hermano. Fortuna, estaba tocando puertas por toda parte, hermano. Yo lavaba vasos, lo que sea, pero... Es que uno de los primeros trabajos que tuve me lo dieron en un bar. Pero el bar, en la 85 con 15. Pero el bar, yo no sabía que... yo llegaba a las 6 de la tarde y el bar, hermano, no había nadie. No llegaba nadie. Y sí, era un bar. Espere. Era, eso no llegaba a nadie. 7, 8, 9, 10 de la noche y uno esperando. Nada, yo, todos los lugares, todos los demás, llenos. Todo el mundo prendido y este lugar, nada, hermano. Yo decía, no, pero que me dieron el trabajo, gracias a Dios. Pero eran las 2 de la mañana, hermano, y yo no había vendido, pues no había atendido a nadie. Y a las 3 de la mañana aparecía... Todo el ripio de Bogotá, hermano. Era un rematadero, hermano. Yo no sabía. A las de 3 a 7 de la mañana empezaba, era el trabajo, ¿no? Yo duré un mes, hermano, porque ya el otro día tenía clase. Claro. Y ya cuando empecé a ver que llegaban unos tipos con unos fajos de billete y me bebían harina, yo decía, ¿cómo así que harina? Yo vi en zanahoria, hermano, que si tiene un poquito de harina. Y yo, ¿cómo que harina, hermano? Yo tenía que ir a la barra y decirle, hermano, que el hombre está pidiendo harina. Tranquilo, yo me encargo, tranquilo, fresco. Tranquilo, pelado. Tranquilo, pelado, venga, a ver, llévele esto. Y cuando me dieron una papeletica, yo ya entendí. Tampoco era que yo fuera bobo, sino que yo dije, uy, ¿esto qué fue? Denso. No, denso, muy denso. Sí, ya me abrí de ahí, hermano, ya después me fui a tocar puertas y resulté en Pierrot, me lo dio Marcelo Dalmazo, que es ahora es agregado cultural de la Embajada de Chile. Todos hemos crecido, ¿no?
No, y ahora el vecino mío, hermano. Ah, ahora el vecino. Estás viviendo en la misma unidad, en el mismo edificio de tu primer jefe. Sí, ahora, pues no nos tratamos de jefe y subalterno, pero yo creo que él se sentirá orgulloso de que el mesero resultó como capitán. Qué bien. Ahora como cabo. Como cabo. Como el cabo. Entonces fue pues satisfactorio, hermano, porque la parábola de los talentos me la enseñó mi mamá muy claro. Y mi papá. Uh-huh. Si te dan un talento, me traes tres. Pues es la parábola de judíos finalmente, hermano. Pero es verdad. Te doy un talento, tráeme tres. Uh-huh. Y te doy tres, tráeme nueve. Y así fue, hermano. Yo no me quedaba en Bogotá quieto y la luché, la guerreé, porque yo dije, yo no vuelvo a Envigado, pero dentro de mucho rato. Uh-huh. Y así fue, hermano. Yo me hice mi carrera, estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ahí me gradué y ya fueron saliendo los papelitos. En segundo año llegó un profesor, Eduardo Chavarro, y me dijo, ¿usted no le gustaría hacer un papelito en televisión? Y yo no la veía, hermano, yo en televisión. Yo siempre soñé hacer teatro, toda la vida, uh-huh. toda la vida. Ser actor de teatro, pues siempre, cuando una de las primeras, digamos, revelaciones fue en el Pablo Tobón Uribe, hermano. Sí. Yo vi una obra de teatro allá, de la Candelaria, la trasera. ¿Esa fue de la que saliste así como medio...? No, temblando, hermano, uh-huh. temblando. Yo decía, no, yo quiero ser payaso. Quiero ser payaso profesional, no hay más que hacer. Entonces, cuando estaba en Bogotá, dije, no, yo no me devuelvo pa Envigado ni por el berraco. Entonces me dijo el profesor, ¿a usted no le interesa? Yo dije, sí, pues sí, pues de comerme una empanada, comerme dos, yo creo que mejor, sí, ¿sí o no, para poder? Claro. Sí, y efectivamente me llevaron con María Vázquez y fui a presentarle un casting a Kepa Muchástegui y entré a la televisión, a Garzas al Amanecer. Qué bien, Con Elio Fernández, hermano. Monstruo. Monstruo. Monstruo, monstruo. Bueno, vamos a un corte. Hágale mío. Y ya regresamos. Hágale mío. Pues, para quienes no lo conocen, es un actor que está empezando en el teatro. Se está dando a conocer. Ustedes lo pueden ver en el teatro este fin de semana, de jueves a sábado, con la obra Buenses y Lala. Se llama Robinson Díaz, para quienes lo conozcan, pues nos pueden dar el crédito, ¿cierto? Que surgió aquí, ¿qué ha pasado? Un aplauso para él, ya venimos. Gracias. Estás viendo... ¿Qué ha pasado? Estamos en ¿Qué ha pasado? Y estamos en el sofá escarlata. Está sentado nada más y nada menos que Robinson Díaz, que tiene una obra que lo conmovió mucho. Y pues decidió traerla al país. Se llama Buenses y Lala, en el Teatro Laureles. Este fin de semana, jueves, viernes y sábado. En el Teatro Laureles, jueves, viernes y sábado, se llama Buenses y Lala con Robinson Díaz. Robinson, hablemos primero de Buenses y Lala antes de leer unos... Unas denuncias. unos insultos que te mandan por... ¿Qué? No, mentiras. No, también se reciben. Aquí están algunas imágenes de Buenses y Lala. Ahorita hablabas de la obra y decías que hay una, digamos, una versión. Ustedes traen esa obra de la original que vos viste. ¿Cuánto tiempo o cuántas cosas se pueden ustedes tomar la licencia de reformar o cómo se hace eso? De lo que viste a lo que estás presentando. Pues cuando la vi, hermano, me conmovió mucho y me divirtió mucho, ¿sí? Y yo dije, yo quiero traer esta berraca obra a Colombia. Tiene muchos puntos de contacto con como lo que somos nosotros. Entonces hablé con Adrián Vázquez y le dije, hermano, yo quisiera traer esa obra, pero con unas condiciones, ¿no? Porque es que pues tengo que colombianizarla. Exacto. Entonces, porque estaba muy mexicana. Y él accedió. Entonces cuadramos dos cosas. Una primera parte, la dirección en México, y hacíamos una adaptación haciendo unas correcciones en papel, y trabajamos en la Ciudad de México con él dirigiendo. Y luego en enero de este año, él vino, lo trajimos a hacer ya el propio montaje en Bogotá. Entonces ahí hicimos los ajustes. Él accedió, desde luego. Un poquito quisquilloso, pero entendió que había que aterrizar la obra, claro, aquí a nuestro contexto. Pero tiene muchos puntos de contacto con lo que somos, porque las historias... Mira, hermano, pasa lo mismo que cuando Juan Rulfo
y García Márquez, ¿me entiende? Uno lee a Rulfo y hay unos puntos de contacto con García Márquez muy fuertes. Y de hecho, cuando García Márquez hablaba de lo del boom latinoamericano, de todas sus influencias, menciona muchísimo a Rulfo y a Carlos Fuentes, ¿me entiende? Y a toda la literatura mexicana de los 60, de los 50, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que yo siento. La obra está en un contexto muy, muy campesino, pero tiene mucho que ver con nuestro, con lo que nosotros hemos perdido, de nuestros ancestros, de recuperar las cosas sencillas, ¿me entiende? Hoy en día uno ve a la gente pegada al celular, hermano, todo el berraco día en todas partes, hermano, y están viendo a un artista o están viendo... Yo estuve, la última vez estuve en las Cataratas del Niágara, hermano, uh-huh. Y yo no podía creer, o sea, uno llega allá y eso es una cosa tan impresionante, hermano, tan impresionante, y la gente pegaba el celular y yo decía, venga, disfrute, lo puede bajar, venga, disfrute, déjeme, por lo menos quítate a ver o me pendejo, déjame disfrutar, ¿sí me entiendes? O la selfie, acabo de ver una selfie ahorita de un hindú que estaba tomando una foto en un edificio, hermano, balcón y cayó. Uy, se cayó. Por pendejo, hermano, o sea, se dio el la esquina y... Ya que hablas... Imagínate, entonces, lo que busco es traer productos de mucha calidad para Colombia, porque pues está en juego mi reputación y más que todo lo que me guste a mí, hermano. Ya que hablas de sencillez, veamos esta imagen que tiene que ver, pues, por supuesto, con la obra, y es... La banca. La banca, o sea, algo tan sencillo como una banca, pero que le da a uno tantas cosas. Creo que sentarse en una banca a ver, mirar, pasar gente, lo que hay de frente... Es una vieja costumbre que es muy sencilla y es totalmente disfrutable, ¿no? Echarle crispetas a las palomas, a ver tangas, digo, a ver... A comer helado... Tangos. A ver tangos. Hermano, es volver a las cosas más sencillas. Uh-huh. El agua, el río, las nubes, el amor, el primer amor. De eso habla la obra. La gente sale muy conmovida. Lloran mucho, pero también se ríen mucho. Claro. Porque es una mezcla muy, muy, está muy bien balanceada. Es una historia de dos pelados, de que Wenceslao y Lala, Eulalia, que vienen desde chiquitos, se conocen desde chiquitos, y van creciendo y se vuelven, y son huérfanos. Es la historia de dos niños huérfanos, uh-huh. Y están muertos. La obra la arrancamos diciendo, estamos muertos. Estamos muertos. Les vamos a contar qué nos ocurrió. Pero así de fuerte es la obra, que nos contás eso tan importante, sí, estamos igual hay muertos. Que ir a verla. Bien. Estamos muertos, entonces les queremos contar qué pasó con nosotros. Y ra, 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 ra. Y la gente pues, se conmueve mucho, se ríe mucho. Y es dos huérfanitos que van llegando hasta el final de sus vidas. Muy bien. Dice Chaparra. Voy a empezar a leer. Dice Chaparra en Twitter. Chaparra. Dice, ¿va a presentar alguna vez La Dama de Negro en Medellín, así sea por pocos días, Robinson? La Dama de Negro, me encantaría. Lo que pasa, hermano, es que es un espectáculo muy grande, muy aparatoso. Es decir, aparatoso digo en el sentido en que hay más de 15 técnicos detrás de escena. Ah. Y tiene mucha escenografía. Y traerla supone mucho vericueto y yo creo que... No, Chaparra. Chaparra. Yo creo que Chaparrita le va a tocar verla en Bogotá el próximo año cuando arranquemos otra vez temporada en Casay. Muy bien. ¿Qué papel te fajaste en la saga? Fue monumental, dice Mauro Flores. Ah, en la saga, Negocio de Familia, sí. Uy, hice un papel importante, gracias. Se llamaba Tomás Manrique. Uh-huh. Mire, que hay una conexión con esto de Wences y Lala porque en la saga es cuando la historia básica es que me dijo Dago, cuando me ofreció ese papel, me dijo, mira hermano, la historia de la saga es más o menos cuando un antepasado de nosotros llega a un punto donde uh-huh. puede, un antepasado, dícese bisabuelo o Y de hecho ha pasado. Sí. A todos nosotros. ¿En qué momento mi bisabuelo tomó una decisión que... afectó que a... no volteó o para la derecha o para la izquierda? Y en ese momento, ¡tan! Cambió todo el rumbo toda de la historia, generación. Claro.
Lo que pasó con la saga fue eso. Él me dijo, este señor en vez de hacer las cosas bien, se torció. Uh-huh. Entonces destruyó, digamos, el devenir de todos sus herederos. Y pues lo que hablábamos antes de presentar a nuestro invitado. Señor. Que han escrito N mensajes sobre el mago Candú. El magazo. El magazo Candú. Ese mago, creo que primero fue un ícono de una generación. Sí. Segundo, estaba dentro de una serie que no sé si estoy interpretando mal, no estaba preparada Colombia para ver una serie de esas, o una novela, y decir, ¿qué es esto? O sea, como que se chocaron contra eso, ¿o me equivoco? Dago hizo con Felipe Salamanca, hermano, porque es que yo tengo que decirlo, uno es un actor, intérprete, pero uno tiene que trabajar es con libretos, uh-huh. porque dramaturgia del actor es muy difícil. Yo puedo de pronto improvisar algo aquí, pero se me acaba el rollo, el chorro rapidito. Cuando uno tiene un sustento, digamos, una estructura tan buena como una historia, como lo que usted acaba de mencionar de Pecados Capitales, escrita por Felipe Salamanca y Dago García, esos libretos eran una maravilla, hermano, una maravilla en estructura. Ahí acabo de ver una cosa de Robert McKee, una promoción que están haciendo. Sí. Y ese señor es un estructuralista. La gente que está viendo y que le interesa escribir guiones, historias, películas, vayan al seminario. A mí no me están pagando. Pero, por ejemplo, sé que es uno de los mejores profesores del mundo. Uh-huh. Entonces, para escritores. Entonces, cuando uno trabaja con guión de Dago, de esta gente, pues, hermano, esos libretos son para interpretarlos. Entonces, cuando yo hice el papel del mago Candú, lo que veía era una oportunidad muy bacana, era para improvisar. Uh-huh. Y el director Juan Camilo Pinzón, hermano, y Juan Carlos Delgado me dijeron, hágale, hermano, improvise. Y delante de Fran Ramírez, de Teresa Gutiérrez, que están en los cielos ambos, de todo ese, eran como 14 coscorrias, hermano, ahí eran unas bellezas, hermano. Trabajar en esa mesa y uno, cuando empecé las primeras improvisaciones, estaba muerto de miedo. Sí, pero parecía. Dije, no. Pues, hermano, yo hasta me inventé una cosa de hacer un circo con los Acero, el papá de ese del muchacho que canta, Acero. De Nacho. Ah, Nacho Acero, Felipe Acero. Felipe Acero era el todavía existe. Es los dueño circos. De carpas y circos. Uh-huh. Y él llegó una vez, me llamó y me dijo, es un boyaco. Entonces me dice, Muy querido. yo no sé. Pero mentira, no, el hombre me dijo que si quería trabajar con él, hacer un circo con el mago Candú, hermano. Y yo, hermano, yo soy paisa, mijo, y patada mía. Entonces yo le hice, hágale, y nos inventamos eso, hermano. 10 meses estuve con un circo. Ah, girando, no sabía, girando, papá, por todo tremendo. Colombia. No, eso es una experiencia. Con el secretario, con el niño. Con el secretario, bien, claro. Sí, eso era maravilla. Hubo una época, Chicho, en que una película nos relató por primera vez, de una forma descarada, pero también muy divertida y muy frentera, la forma en la que actuamos los colombianos. Esto es un fragmento de La Gente del Universal. El día. Mire qué desorden tan terrible. Este escritorio lleno de papeles viejos y de mugre. Y ustedes que con rulos en plena oficina. Pero no ve que me la he pasado toda la mañana recogiendo la porquería que dejó ese chandoso, no he tenido tiempo. ¿No ve que hasta ahorita se lo acaban de llevar? Ah, sí, o sea que ustedes recibieron a los Rosales con semejante desorden. Creerán que somos unos pendejos. Sí, tío, pero pagaron. Sí. Mire, aquí están los 40 mil pesos del pulgoso. ¿Y no dejaron nada de propina? Sí, las pulgas. Bueno, ¿y cómo le fue en la cárcel? No, muy bien. Un español para un seguimiento. Como que la mujer se lo anda comiendo con otro. ¿Qué tal? ¿Y por cuánto hizo el negocio? 12 mil todas el seguimiento y 20 mil todas la interceptada. ¿Tan poquito? Uy, no, tío. Y eso que le pegué una tramada a la berraca. Creo que la Hércules y como tres agencias más estaban detrás de eso. ¿Pero qué? Yo les coticé más barato la interceptada y ahí lo jodí. ¿Pero le adelantó algo? Chichiguas, 20 mil pesos. ¿No más? ¿No más? ¿Lo de la interceptada? Ah, pero ahora no nos vamos a poner a interceptar teléfonos, pues. ¿Y por qué fuéramos vos? Pudiéndonos la repartir.
Fabiola, llévele los 40 mil pesos de los Rosales a su tía a ver si se calma. Y los 20 mil pesos de la interceptada del teléfono nos los repartimos usted y yo, Clemente. Con eso le abono 10 mil de lo del mes pasado. ¿Será lo del antepasado, tío? Ay, ¿verdad que yo le debo? Tranquilo, Chilo, que en estos días me entra una plata y le abono algo. Tranquilo, tío, en el peor de los casos me vengo y aquí dormimos los tres. Dios mío. Esa película es punk puro, Robinson. Eso es una película muy loca. Eso es... Álvaro Rodríguez en esa escena, antes de que grabáramos esa escena, hizo un concurso, hermano, entre todos ahí, de que quién se ponía a reír más rato, quién duraba riéndose más rato. Ajá. Ese desgraciado actor, hermano, duró como 3 minutos riéndose. Hermano. Sí, sí, para. Yo llegué como a los 40 segundos así, guau, 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 guau. Ya me cansé. Pero este man... Hermano, yo decía, tú puedes ser este monstruo, Álvaro Rodríguez, hermano, un actorazo. Y ese tipo es genial. Oh, genial. Álvaro es monstruoso, hermano. Y es de los sueños cumplidos, porque te lo dije, yo fui a ver La Candelaria en la trasescena, en el Pablo Tobón, y ya después en la vida encontrármelo, trabajar. Además que hicimos La Gente de la Universal, después me tocó darle besos en una película, era yo en la novia de él, después me tocó en Tiro de Gracia, me mataba, después en... No, hemos trabajado como en 4 o 5 cosas. Y está como igual, ¿no? Está como igual, conservadito, sí, pero en formol. ¿Pues qué sentiste cuando viste la película? O sea, porque una cosa es uno leerla, actuarla y ya verla. ¿Qué vos pues ves? Hermano, yo de las mejores sensaciones fue verla en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián. Me invitaron al Sebastián a ese festival en España y fui y ver como 3 salas donde la exhibieron y todos los españoles estaban reventados, claro, de risa. Además porque uno de los protagonistas es el español ese que están jugando con mis bolas. No sé el que está en la cárcel. El que está en la cárcel. La cárcel. ¿Cómo es que se llamaba? Iñaki. No me acuerdo. Y pues, hermano, ¿cómo se reían los españoles de ver? Porque es que ellos todavía tienen el concepto de que nosotros vivimos aquí entre con taparrao. Y vaya uno por la 70 y sí, pues hay mucha taparrao. Pero ellos pensaban que esto es una selva. Uh-huh. Y ver al español, hermano, hundido en esa cárcel, pues estaban destornillados de risa. Entonces fue una sensación muy agradable que una película colombiana, pues, hermano, le impactara tanto. Fue muy bueno, muy bueno. Yo creo que La Gente de la Universal es una de las primeras películas que le abrió todo el camino a lo que es pues el cine colombiano, porque es que antes, a mí las películas de antes me aburrían mucho el cine colombiano, hermano, y yo pienso sin vanidad. Uh-huh. Esa película y Pena Máxima unos guiones, hermano. Claro que a mí, por ejemplo, la de Trompetero que hice hace como 2 años, nadie sabe para quién se baña, nadie sabe para quién trabaja, me encantó también, hermano. Son ese tipo de películas que a mí me gusta mucho, que son comedia negra, que retratan mucho lo que nosotros somos. Y hay que hacer más. Veamos otro fragmento de otra película donde está, por supuesto, Robinson Díaz. Yo he sido el soldado de la verdad, porque he combatido por la libertad, que es bella y hechicera. Ay, tan divino, como escribes de lindo. Son palabras de Bolívar, pero es como si fueran mías. Bueno, pero dime, ¿cómo termina la novela? ¿Te casas con la Manuelita? Bueno, todavía no sé cómo será el final. Ay, cualquier final menos morirte, sí. Cierto, ¿no? Señorita, le repito, tengo que llegar hoy a Bogotá como sea. Por favor, mire, no sé, haga lo que sea. Santiago Miranda, el libertador Simón Bolívar. Para usted siempre habrá un cupo en mi avión. Acompáñeme, libertador. Capitán, la patria se lo agradecerá. ¿Cómo le ha ido? Bien, mi general. Para mi tripulación y para Bianca será un honor transportarlo.
No, salvando patria aquí, Robinson. Muy bien, ¿qué tal? Ese papel complejo, ¿no? Juegan con uno cuando él. Pero Jorge Alí, el maestro Jorge Alí, uno de los mayores artistas de este país, hermano. Cuando me explicó de dónde había salido la historia, uh-huh. Está basada en, pues primero que todo, en un actor que trabajó con él, Pedro Montoya. ¿Ah, sí? Sí, hermano. Cuando hicieron Revivamos Nuestra Historia, Pedro Montoya... Era un seriado. Era un seriado que pasaban los domingos, para aquellos que pasamos los 40, que lo pasaban los domingos, que era muy bacano porque era... Pues ahora están haciendo también ahorita en los canales regionales aquí en Medellín, están haciendo algo con eso, ¿no? Era la historia de Colombia contado con sus próceres. Y Jorge Alí era el director general y entonces Pedro Montoya, gran actor, hermano, pero como que le corrió el champú, el man se quedó en Bolívar y me dijo textualmente que una vez iba caminando por este barrio, por Belén y Egipto, en Bogotá, y de pronto en una esquina vio que había alguien vestido de época. Y se quedó mirando y era Pedro Montoya, hermano, después de que ya habían rodado y grabado lo de Bolívar y que Pedro Montoya estaba ahí con unos paisanos ahí tomando guaro, tomando cerveza y que le alcanzó a escuchar cuando uno de los comensales le dijo, señor, ¿y qué vamos a hacer entonces con las facturas del agua y del acueducto? Porque es que no nos está llegando agua. Y el tipo le contestó, eso lo vamos a revisar tan pronto termine la campaña del sur. Entonces, o sea, y que Jorge Alí le dijo, uy, pucha, hermano, ¿esto qué pasó? Uh-huh. Y que el man de vez en cuando se iba con el caballo a andar por ahí, por Bogotá o Monguí, o hermano. Entonces el tipo agarró esa historia, un actor que se lo posee el personaje, en este caso Bolívar, y luego con todo este montón de gente que agarra a Bolívar para hacer sus fechorías, tanto de la derecha como de la izquierda. Ajá. Claro. Sí. No quiero hablar, no me ponga las muestras, pero son varias. Sí. Robinson, precisamente hablando de eso, ¿qué tan difícil es matar un personaje? ¿Qué tan difícil es sobre todo el Mago Candú? Amado, todo el mundo en la calle, me imagino, difícil. Te saludaba. Circo, que estaba dando plata, ¿Cómo dice uno, ya, no más, Mago Candú, me voy? Hermano, mire, yo soy actor académico y yo pensaba que yo hago un personaje y ya no me encasillo. Uh-huh. Pero usted ve hoy en día, y yo creo, y me pago de creer que soy uno de los que no comió de eso, hermano. Yo le he sacado punta a todos mis personajes. Es muy difícil matar a un personaje. Yo lo mando al país de los recuerdos. Sí. Es muy difícil, hermano. ¿Y el más difícil de matar, para vos, cuál ha sido? Uy, no, hermano, todos, hermano. Pero muy, muy berraco. Pues con el cabo también giraste por todo el... Uy, hermano, y sigo, mire. No se me olvida la última vez que dejé el mago, que me quité la ropa y me puse la de paisano, pues, y dejar todo mi ropita del Mago Candú ahí sobre la... Fue muy duro porque yo sabía que ya... Pero como dijo mi esposa, es para el país de los recuerdos, Robin. Pero hoy en día ya no, mano, ya... Por ejemplo, el Cabo es un personaje, hermano, que le sigo sacando punta y me siguen llamando. Y tengo hecho el cartel 1, cartel 2, la película, El Señor de los Cielos 1, 2, 3, 4, 6 y ya voy a grabar el 7. Pero... Lo que yo digo también es, bueno, creo que o todo... O sea, usted no le va a sacar más platica, sí, papá. Claro. Ah, porque... Además que pero es creación, míos, claro. Pues hermano, es propiedad. El personaje es de Caracol Televisión. Pero si lo hubiera hecho otro de New York. Pues hermano, ahí se queda, se sí, muere, okay. Pero como lo ponen en este, el inquieto... En este pechito. Pero, entonces, sí. Pues hermano, yo sí... Le saco punta y he hecho muchas cosas con los personajes, hermano. Además, mire, por ejemplo, con el Mago Candú,
poderle presentar un espectáculo sano a los niños, hermano, uh-huh. porque, o sea, voy a hacerles aparecer, y eso era ese circo reventado de gente, un conejo, y eso empezaban a tirarme cosas, los niños eran muertos de la risa, el show era fantástico, un show sano. Muy agradable, hermano, yo no me cambiaba por nadie. Ahora, recompensas, por ejemplo, El Cabo. Estás haciendo El Cabo, llega una persona y te dicen, es que quiero que conozcas a mi papá, y resulta que el papá es este señor, y que es ese señor con el que uno creció, oían los papás, y no, que es que venga aquí a la casa de mi papá. Uy, no, eso es fuerte, hermano. Y nos tomamos alguito. No, pues imagínate que el señor Vicente Fernández tiene 3 hijos. Alejandro, Vicente Junior y otro que se llama Gerardo, tal vez, ¿no? En todo caso, él fue a ver, el hijo, Vicente Junior, fue a ver el show en un teatro Verbigracia, hermano, en Guadalajara, que llené como 5 veces, un teatro gigante con el show del Cabo, y él fue a ver el show, y entonces fue al camerino y dijo... quiero felicitarlo y quiero abrazarlo y no sé qué. Y entonces yo le dije, señor, usted, discúlpeme, ¿quién es? Y me dijo, yo soy el hijo de Vicente Fernández. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Es el ídolo de mi papá, toda la vida yo oyendo Antonio Aguilar los domingos, Vicente Fernández, pues... Claro. Y yo dije, ¿lo quiere conocer? Y yo, pues en alguna vez, yo nunca me imaginé. ¡Pum, hermano! Cuando de pronto me dice Patricia Grisales, que es mi manejadora, me dice... que Vicente quiere conocerlo. Y yo, ¿qué? Eso es como que uno no... No, hermano. Uno no cree eso, ¿cierto? Uno cree eso. No, como no, 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 papá, es yo... como que uno le diga, no, Mickey Mouse, ¿se quiere conocer? Algo así. Bad Bunny, Bad Bunny. Entonces me dice... Ese sí se puede. Ese es fácil. Bugs Bunny, güey. Bugs Bunny, que le diga sí, uno a Bugs Bunny, sí. Lo quiere conocer. Eso es todo, amigo. O Porky, ¿me entiendes? Y hermano, cuando me dice... Uy, ¿cómo, hermano? Y que vamos al rancho. Se mantiene un rancho gigante, man. Llama Los Potrillos. Los Tres Potrillos. Los Tres, pero Los Tres no, Potrillos. No, todo por internet, yo no conozco. No, ¿viste? Todo viajando no he salido del país. Antes Julio Verne viajaba los libros, ahora con Google. Ahora con bueno, Google. Entonces, hermano, este man nos invitó allá y pues tiene un restaurante donde venden unos tacos, de paso lo digo, unos tacos de terne, de ¿cómo se llama? El, cordero. No, de ternero. De ternera. Sí, de ternera, pues, pero hermano, se deshacen. Yo soy taquero profesional, o sí, sea, sí. Como tacos en México, conozco mucho de tacos, guisado, frito, lo que sea, pero estos tacos, uy, guau. Y además tienen una boutique, es una merchandise. La sabe hacer. Nah. Y tienen un teatro arena, mano, para 10,000. Sí, papá. Ellos sí la saben hacer, unos artistas que, ay, el aplauso del artista. Que el artista vive el aplauso. ¿Y cómo no? Pagando el supermercado. Venga, venga. No, es que también le dicen a uno, oye, me regalas una boletica, y tú me regalas para una calcita. Okay? Sí, sí. ¿Vas a regalar una casita? Sí, sí. O una calcita, me dice un odontólogo la otra vez. Sí. ¿Por qué no me regala el tratamiento, hermano? Pero entonces fuimos allá, hermano, y no, cuando sale ese señor de esa finca, hermano, no, nosotros nos quedamos, o sea, Alberto Barrero y yo que éramos, pues, que trabajamos en el show, Patricia, mi esposa, y no, casi nos desbaratamos, weón. Ya, no, señor salió, me saludó, y tú eres el Cabo, y yo, sí, señor, yo, sí, no, hermano, ese man es un monstruo de artista, loco, ese, un tipo como Vicente Fernández, llenar el Estadio Azteca, 140,000 almas, hermano, y cantando así, las mujeres, no sé qué, o sea, digo, no, eso es un cabrón impresionante, hermano. Y me imagino que un bacán, sencillo. Sí, estaba un poquito enfermo, hermano. Uh-huh. Enfermo, ¿pa' qué? Pues los años no llegan solos, papá. Pero ese man es un artista de artistas. Es tipo, hermano, con el micrófono aquí, a esta distancia, y todavía tiene la voz. Un duro, hermano. Eso sí es un artista, papá. Muy bien, Robinson, vamos a otro corte. Vaya, y hermano. Y ya venimos. Ya venimos con... Robinson Díaz, señoras y señores. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Estamos en ¿Qué ha pasado? Con el protagonista de Wences y Lala. ¿Cómo les parece? Una obra que está en el Teatro Laureles.
este fin de semana, jueves, viernes y sábado. Boletas en latiquetera.com. El señor Robinson Díaz está aquí, está siendo bombardeado por preguntas. Este dato no lo sabía, hay que confesarlo. Dice, no sé si sea cierto, es un televidente, dice, pura exportación del INEM para el mundo. Ah. Sí, sí, Sas. Sí. Ese es el carnet. Eso es el santo y seña que le dan en el grado. Sí, sas. Todo bachillerato allá. Todo el bachillerato allá. Y escuela pública, papá, vea. Primaria en la Escuela República de Dinamarca, ahí al lado de López de Mesa. En López de Castilla. Castilla, claro. Ahí, hermano, ahí me crié ahí con los gamines. Bueno, el preparatorio al Mesa y Posada en Envigado, quinto, cuando utilizaba la preparatoria, no, mi abuelita me metió allá. Paz, descanse. Y todo el bachillerato en el INEM del Poblado, José Félix de Restrepo. Ahí en Las Vegas. Que pusieron no había puente peatonal. Cuando nada, hermanos. ¿Cuántas veces recogieron y marcharon por el puente peatonal ustedes? No, nosotros no marchamos, no, va, que va. Bloqueaban todo el Poblado pidiendo puente peatonal. No, lo que estábamos era coger guayabas, hermano, lo que es ahora todos esos conjuntos residenciales. Fueron unos guayabales, se perdieron muy bueno con las compañeras. A recoger guayabas. A, ¿cómo es que le llamaba? Mi primer guayabo. No, ¿cómo llamaba ese vino, hermano? ¿El de cajita o el trespa? El tres patadas. El tres pa. El tres patadas que lo vendían ahí en una puerta que se llamaba Nopite, ahí en el Poblado. No pite. No, qué buen nombre. Bueno. No pite. Dice, era una petición de los vecinos. Dice, gran invitado hoy, inolvidable, el mago Candú, Saúl y el Cao. Dice, por favor que nos cuente algo de la mujer del presidente. ¿De con qué? Tal final de una vez. No, pues, pero al final. Ah, pensé que es la actual. Ah, no, no. Yo no sé la nada. Mujer del presidente, la que llegó. No. ¿La cual? La que salió con con el traje de cartulina. De fome. ¿Qué tal, hermano? Estuvo bien raro esa manera. Bonito, bonito, fome. Propio de él, hermano, propio de su improvisación. Dice, actorazo, nada más que decir. Ya vi la... Ah, dice Robinson Mazo, que es un actor. Saludos a Robinson. Dice, ya vi la obra y es la mejor que he visto en mucho tiempo acá en Medellín. ¿En muy serio? Recomendada. Sí. De verdad, dígale sí. Que se va a tomar, hermano. No, pues está bonita. La verdad, sí, es otro espectáculo diferente. Otra bacanería de obra, hermano. Hay otro inemita saludando. Dice, ¿ah, sí? Héctor, ¿cuál? Zapata. Robinson Díaz, uno de los mejores de Colombia y gran representante de los inemitas. INEM José Félix de Restrepo, Medellín, presente. Oiga, uy. Dígale que cuánto va a poner para la vaca. Para el tres patadas. Para el tres Nopite. Al Nopite. Okay, pero cuando vamos al Nopite. Al Nopite. Y escribió el gerente. A ver, ¿qué dijo, hermano? Escribió el gerente y dice, Saúl, hermano. ¿Qué película es la pena máxima? Quizás la única vez en la que estuvieron los dos mejores actores colombianos juntos. ¿Sí han estado juntos otra vez? Pues, hermano, sí. Pues Carriazo es que Carriazo es un tipazo, hermano, pero tiene unas cosas ahí que hay veces se va, se pierde. Uh-huh. Carriazo es muy rico, pues, cuando trabajamos juntos. Pues, a mí me encanta poder algún día volver a trabajar con él. Tengo por ahí por un proyecto para ver si volvemos a trabajar juntos. Uh-huh. Y con Arévalo, es que tiene muy buen humor y son muy... muy cabezones, muy buenos, con Carriazo. ¿Y no se rieron mucho en la película? Uf, hermano, cuando nos echamos la viejita encima. ¡Saúl, hermano! ¡Se va a mirar! ¡Saúl, hermano! ¡Se va a orinar la viejita, hermano! Y que vamos al ¿cómo se llama? Al estadio como sea. Y ahí aparece el tío. ¡Ay, muchachos, qué pena! Tani, nos daña el polvo, hermano. No, ahora... No, es que mucha gente, por ejemplo, en estos días, ¿qué tal la del 4-0, hermano, que le metieron a unos amigos aquí? No. Es que imagine gente que haya apostado ahí la casa o lo que sea. No, lo vimos en televisión y veña. Yo la vi en un restaurante, hermano, y usted ve la cara de ese pobre señor, hermano, viendo 3-1, 3-0, 4-0. Había pedido la cuenta y se abrió. Es impactante. Muy duro, muy duro. Qué dolor para esa madre. Han preguntado, Robinson, por unos amigos tuyos que hace unos años escribieron un libro, aquí está la imagen, y preguntan que cuándo van a volver a escribir algo y hacer... ¡Ay, vea! Pero ustedes, ¿de dónde sacaron eso, hermano? Eso es top secret, hermano. Sí. Manual de autoayuda y superado. Oiga, y más vigente que nunca. Claro, con esto de los coaches. Esa portada es muy jodida. Muy jodida esa portada. Muy jodida, ¿no?
Sí, ese libro, una beca que me gané con del Ministerio de Cultura, y como soy dibujante e ilustrador también, pues me la gané y hice ese librito, hermano, Manual de Autoayuda y Superación para Suicidas. Es que queremos aprovechar también este libro y este tema. Bueno, Pichu y Pucho son los personajes que te ayudan ahí. Es como un momento de esquizofrenia donde tu personalidad, tu ego se divide en dos, en Pichu y en Pucho, y te ayudan sí, ahí. Sí, sí, pero no me banderíes aquí, hombre, en este territorio. ¿Pero por qué? No, mano, eso aquí, hermano, está muy caliente, no, hermano. Hombre, no, qué no. Va. Hermano, hablemos de reggaetón, hermano. No, es que queremos aprovechar esto, este tema, Manual de Superación y Ayuda, porque nos hemos dado cuenta que hay una conducta muy extraña en la gente y es como menospreciarse para conseguir cosas, lo que llaman el caca lastimas. Lo que se llama... ¿La qué? Mira, me lo vemos, aquí está. Dale, dale. Sí, aquí está, aquí lo tenemos. Vamos al concierto de los Bajitos Vallenatos. No, yo no puedo ir, pero si quieren yo salgo y les traigo un taxi para que ustedes vayan y yo me quedo aquí solo y triste y aburrido y me quedo pensando en lo bien que lo están pasando allá en el concierto. Lástimas, actitud quejumbrosa y lastimera que en algunas ocasiones tiene como intención conseguir aquello por lo cual se llora. Bueno, vaya pues y nos trae un taxi, pero rápido. ¡Vaya, vaya! Rápido. Ya voy. La actitud cagalástimas lo convierte en un estorbo de su grupo o círculo social. ¿En serio? Pero si yo pensaba que así podía llegar a ser tenido en cuenta para algo. No, para nada, para absolutamente nada. Perdón por nacer, perdón por respirar, perdón por quitarle el oxígeno a los animales. Vale, rastreros, que sirven para más cosas que yo. Ser cagalástimas no es una actitud chévere. Yo una vez tenía un conejito y lo abracé y lo ahogué y se murió y su cariño se me fue como el agua entre las manos. No, no, desde eso no quiero tener nada con nadie, pero... No sea cagalástimas. Un consejo de vida por parte de El Penúltimo TV. Un consejo gratis, no como los coach que se lucran dando consejos. ¿Por qué nos calificamos así siempre como por lo bajo? Uy, no, bueno. Por lo lastimero, uy, no. Lo maluco, como, ay, ven. No, mi mamá me lo dijo ayer, mamá me lo dijo un día, pero me dijo, es que... Ayer me lo dijo, es que no, el que le da a uno pesar es cagar, rodar cagándose, hermano. Eso sí da lástima, hermano. Rodar uno cagándose, ¿me entiendes? Sí. A mí no me gusta ni que me tengan lástima ni tenerle lástima a nadie, hermano. Eso, o que también se volvió algo como calificarse, darse varilla a uno para ver si puede lograr algo y por qué. Por debajearse. Por debajearse. Y es como al revés, ¿no? Es como buscar, es como por otro lado, como... Eso de lástima es una estrategia, hermano. Exactamente. Es una estrategia realmente cobarde. Similar a la falsa humildad. No, ¿sí? Pero hay una modalidad muy tesa de las nenas en Instagram que ponen una foto en vestido de baño bien y dicen, uy, estoy horrible. Y abajo y en los comentarios, uy, horrible, no, mamacita, estás divina, amiga, lo mejor. Claro, esa es la nueva modalidad. Sí, pero de todas maneras, bendecida y afortunada. Oye, Ayra, vos tenías este dato, Robinson. Dicen que Robinson y René Higuita es lo mejor que ha dado Castilla. Escuela Dinamarca, solo talentos. O sea, Higuita también estudió en la Dinamarca. Yo no sé, hermano, es bandido, yo no sé. No me consta a mí. No, pero un arquerazo, hermano. Higuita. No, Higuita no, es lo mejor del mundo. No, sí, mano, hicimos pues un programa no sé. La casa de Higuita. Pero nosotros no nos han hecho ni un monumento para que nos caguen las palomas ni nada, hermano. No, pues hermano, Higuita, no, o sea, es un monstruo. Pues yo no sé si él estudió ahí en la Escuela de la República de Dinamarca o en qué roto de parche estaba. No sé. Pero sí sé que arquerazo, hermano. Qué arquerazo, René Higuita, hermano. Lástima que la cirugía que se hizo, sí, no quedó peor. No, pero es el único que le hace un cambio extremo y se.
se devuelve, se, le vence, se revierte, ¿no? Se le venció, se debilita. Ese es como, uy, me va a hacer un cambio extremo y la pobre cirugía dice, no, pero ¿para qué? Y pero se ¿para qué? Dejémoslo eso, así, hombre. Otra vez, sí. Es, se le venció, se le venció, sí, porque quiero comprar una finca mejor, hermano, con la plata. Sí, sí, sí. Esperaré, dice Sebas, es que Robinson, esperaré la próxima película con Carriazo. No dijimos que era película. Pues, no, no dijimos. De pronto es que me va a meter con una obra. Por ahí, viendo Güences y Lala esta, la semana antepasada, llegó un productor argentino y quedó flechado conmigo. Y entonces me dijo que quería hacer una obra y que quería hacer una obra conmigo. Y yo pensé en Carriazo, pensé en hacerla con Carriazo y Fernando Arévalo, que son amigos míos y son estupendos actores. Y le gustó al tipo, una obra que es un éxito en Argentina, entonces posiblemente si nos veamos ahí, hermano, una comedia. Muy bien, Robinson, gusto conocerte. No, me peña, me gusta su hermano. Esta es tu casa. Muy, y siempre me dice lo mismo. No, pero, no, gracias, pero si esta es tu casa, si puedes venir. Pues es verdad, es verdad, es verdad. Muchas gracias, hermano, muchas gracias a usted también, don Chicho. Gracias, hermano, por qué, por hablar carreta aquí un rato. Muy bien, señores. Nos vemos señores en el Teatro Laureles. Recuerden, el jueves, viernes y sábado. Fin de semana, de jueves a sábado, 8 de la noche, para que vean Güences y Lala. Sí. Pero por favor, vayan a ver a Lala, que habla mucho, y a Güences, que es más bien ahí como medio tímido, pero gran historia. Sí, gracias, don Robinson. Gracias, don Peña. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, señoras y señores. Un aplauso nuevamente para Robinson.